casi una vez el hombre. Más de 5.000 millones de años. La Tierra. Necesarios más de 1.000 millones de años, más de 10.000 millones de siglos para que llegaran a ser esta célula solitaria, fuente de toda vida. Los flagelos. La bulbaria, primera planta acuática de células múltiples. Principio de la era evolutiva ve la aparición de diferentes formas de vida. ¿Medusas? ¿Trilobites? El ostracodermo, el primero de los peces. Más de 4.000 millones de años, 40 millones de siglos pasaron antes de que posara sus pies sobre tierra firme el primer ser anfibio, el ictiostega. Los milenios van desfilando mientras prosigue la evolución de las especies y se realiza la selección natural. Apenas liberados del agua, los reptiles van esparciéndose para colonizar el mundo. El tegodonte.
El Archaeopteris, la primera de las aves, empieza a tomar vuelo. Según la teoría de Wegener, la Tierra, que hasta ahora no era más que una masa, va a dividirse. Y los continentes van a desviarse de rumbo hasta alcanzar su posición actual. Para el periodo secundario se verá el triunfo de los dinosaurios, de los que derivan los cocodrilos y también las aves. Enseguida la naturaleza parece complacida haciendo curiosos experimentos de los que vamos a ver algunos ejemplares. El modelo carro blindado, el estegosaurio, 8 metros de largo, 6 toneladas y sin embargo es muy delicado. Lo malo es que esta impresionante carrocería está conducida por una cabeza pequeñísima y un cerebro del tamaño de una nuez. El temible alosaurio. La naturaleza no tiene compasión con los débiles. He aquí un modelo. El brontosaurio, 20 metros de largo, 20 toneladas, también cabeza pequeña y cerebro del tamaño de una manzana para 20 toneladas de carne. Es a pesar de todo un contrincante de la categoría peso completo. Más fuerte aún, el Diplodocus, 30 metros, el más grande de todos. El modelo es todavía más fino, con cola de látigo y cuello de cisne. He aquí al campeón de todas las categorías, el animal continental más grande que ha existido jamás. El Brachisaurio, 24 metros de largo, 12 de alto y guardando las debidas proporciones, es el que tiene el cerebro más pequeño. Este lagarto puede fácilmente llegar a pesar 50 toneladas. He aquí algunos monstruos legendarios. El Elemosaurio, ágil pero también respetable con sus 18 metros. ¿No es ese el monstruo del lago Ness, el dragón mítico? El Pteranodon, el más grande de los reptiles voladores, 8 metros de envergadura. Las costumbres no eran delicadas en aquellos tiempos. ¿Han oído hablar de la serpiente de mar? Vean al Tilosaurio. No, las costumbres no eran delicadas en aquellos tiempos. He aquí el modelo Canad. El anatosaurio, menos ambicioso, sin embargo, este herbívoro no tiene una alteración en su dieta. Pero, atención, el Triceratopus no aprecia que uno se interese en su progenie. El terror mismo, el monstruo perfecto, la bestia feroz más grande de todos los tiempos. He aquí el rey tiranosaurio, 15 metros de largo, 6 de alto y 8 toneladas. El hocico armado de dos temibles hileras de cuchillos. No, verdaderamente las costumbres no eran delicadas. Los dinosaurios, que reinaron sobre la Tierra durante más de 100 millones de años, dejaron su lugar a los pequeños mamíferos. Contrariamente a los mastodontes, estos roedores sabrán adaptarse a los considerables cambios de clima y a los cataclismos. El viejo mundo de la era secundaria va a alterarse, a desaparecer, y de este naufragio va a nacer un mundo nuevo. Insectívoros arborícolas del tamaño de la ardilla serán los fundadores de la descendencia de los primates, cuyas ramas se diversificarán en simios, antropóides y humanoides. Si tratamos de considerar a estos pequeños mamíferos como los ancestros de los primates, encontraremos que las pruebas de esta filiación son raras. He aquí el Plesiadapus, es un roedor. El Simulodectus, el cráneo es más voluminoso, las órbitas están más altas. El Angiotopithecus, el cráneo se eleva, la cara se aplasta. El Fopithecus es ya un simio antropomorfo. El Procónsul. Quiere decir, vayan a buscar comida. ¿Cómo? ¿Ya no hay nada?
Parecería que ya en esa época la supremacía del macho era muy discutida. Uno de los miembros del grupo tiene algunas dificultades para seguir. La selección natural jugó su papel. Lo que significa, evidentemente, este es mi territorio. Lárguense de aquí antes de que me enfade. La comida empieza a escasear. Fue preciso por primera vez dejar el bosque y aventurarse en la planicie. Se ve mejor de pie. Cuando se endereza el ser del procónsul, se le va a fortalecer el torso, los brazos, la cabeza y las piernas se le van a alargar. Los milenarios y los grandes antropomorfos se suceden. El Kenyapithecus mide 1,20 m. El Ramapithecus 1,30 m. El Australopithecus africano 1,50 m. El Australopithecus robusto. El Australopithecus se hizo más hábil, aumentó su altura porque se puso de pie. Y su cerebro pasó de 450 a 600 centímetros cúbicos. He aquí la región de Oldtshwai, en Tanzania, en el África, lugar donde habitaba en esa época. Es un verdadero paraíso donde abundan las diversas especies animales. Estos seres son vegetarianos. Eficaz herramienta. Sin embargo, la idea de conservarla aún no le viene a la mente. Un millón de años antes de nuestra era, una tribu de Homo habilis. Estos son carnívoros. Así no.
No, no atraparon nada. No tendrán que comer. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. No. No nos hables así cuando mi amigo y yo trajimos algo de comer. Cansados, los Australopithecus van a desaparecer. El Homo habilis es el jefe del lugar. El Homo habilis va a salir de la sabana y a propagarse hacia otros continentes, lejos de su tierra de origen. Se ha admitido que el nivel de los mares bajó considerablemente durante los periodos glaciares, 100 metros debajo del nivel actual. El paso estaba libre de un continente a otro. Mil años antes de nuestra era, he aquí el Petecanthropus o hombre simio, denominado más justamente Homo erectus. Su altura alcanza 1,60 m, el volumen de su cerebro es de 950 centímetros cúbicos. Sus primeros utensilios todavía son muy rudimentarios. Este territorio nos pertenece, la casa es de nosotros. ¡Devuélvanla! Si no, yo puedo hacerlos papilla con mi arma nueva. ¿Qué pasa? Ya está bien. No, decididamente estos nuevos inventos no están listos todavía. ¡No, eso no, eso! Muy bien. Bravo, veo que la casa ha sido muy buena hoy, amigos. Yo atrapé un pájaro. Y yo encontré esto en los matorrales. Tú eres el más fuerte, hombre gordo. Ahora vamos a descansar aquí un momento antes de regresar. De acuerdo, maestro. Has hablado muy bien. No comas eso, por favor, no comas eso. Ah, esos vejestorios. ¡Vámonos, en marcha! Acérquense, vean cómo se siente bien. Si nos lleváramos el fuego del árbol con nosotros, es una lástima dejarlo aquí. Thank you.
¿Viste eso? ¿Ah? La tribu tiene hambre. No hay nada que comer. Necesitamos cazar un gran animal. No. Necesitaríamos ser una tribu más numerosa. Bueno, ve a buscar a la otra tribu. Cazaremos juntos. Vaya. Ustedes y sus hombres van a colocarse allá, mientras que yo y mis cazadores juntamos a la manada por allá. Y aquí el jefe soy yo. ¿El jefe? Soy yo. Claro. El jefe es el que tiene el fuego. Años antes de nuestra era, el escenario está ahora listo para el hombre. Fueron necesarios más de 50 millones de siglos para lograr que la Tierra reuniera todas las condiciones.